Pues a mí me sirvió pues para ver de cómo estaba yo en mi bienestar, qué es lo que tengo que cambiar y cómo puedo yo compartir esto con mis amigos, con mis familiares y también con los de la organización. Enseñar toda mi experiencia, lo que yo mire en ese taller, para que otros jóvenes miren y también sus sueños o sus metas que se han puesto, ponerla en práctica y también proponérselo en que lo van a lograr también. Así como cambiamos a nivel de Chavala, tenemos que saber muy bien cómo, qué es lo que nos falta a los jóvenes, como que es recreación o un buen bienestar entre nosotros mismos. Todos podemos cambiar y realmente en un futuro podemos ser diferentes personas. Porque si vos no tenés nada que proponerte, no puedes hacer nada. Y también que quiero cambiar o mejorarlo. Y tengo que saber cómo estoy yo, qué quiero proponerme, qué quiero alcanzar. ¿Cómo tenemos que cambiar nosotros antes para poder ayudar a los demás y cambiar eso que estamos haciendo? Para poder salir afuera a las comunidades y mostrar nuestro cambio y poder fomentarlo. Entonces, eso es una de las cosas que más me llamó la atención y que realmente me parece muy importante tratar. Porque a lo largo de este proceso vimos las diferentes áreas de nuestra vida, que era lo fundamental y que lo que nosotros pensábamos que debíamos cambiar. Entonces, después de hacerlo, de cada área de nuestra vida, pues delimitamos más que todo. Nos dijeron que delimitáramos cuáles eran en tres momentos, en tres áreas, cuáles eran esas tres áreas más importantes para nosotros que pensábamos que debíamos cambiar. Pero vamos a tener un plazo de tiempo, un lapso de tiempo donde podamos hacerlo. Que nos planteemos esa meta, pero a corto plazo, que podamos lograr ahora. Porque desde mí misma me voy desarrollando, voy sabiendo mis cualidades, mis virtudes, y al mismo tiempo descubriendo hasta dónde puedo llegar yo y de qué soy capaz, y luego proponérmelo en un futuro o en un presente, para creer en mí misma, para tener un determinado tiempo a lo que yo quiera lograr. Es importante medir esas metas porque así vamos a tener un control y, por ejemplo, terminando un proyecto, una meta, podemos lograr otra. Entonces eso ya se nos puede hacer costumbre. Identificar mis necesidades y mi nivel de bienestar me va a ayudar a mí a mejorar mi comunicación con mi familia, mis lazos con mis amistades e incluso mejorar mi salud, mi economía, mi educación y ir aportando a un cambio en mi comunidad. El forjarse metas con un determinado límite de tiempo creo que me va a ayudar a ser más perseverante y persistente para esa meta, a cumplirla. Creo que la manera de poner y escribirla también es algo importante, porque creo que nos recuerda que tenemos que llegar a esa meta. ¿Por qué queremos llegar a esa meta? Y creo que así vamos cambiando un poco nuestra manera y hacerlo como un hábito ya, para que nuestra vida sea un poco mejor y un poco más confortable. Es importante conocerme, porque así me doy cuenta de la realidad que yo estoy viviendo, las necesidades que tengo como chavala y mido cómo estoy en ese ámbito, si estoy bien, si tengo algo que mejorar. Así me doy cuenta, si tengo algo que mejorar, lo mejoro para poder alcanzar, lograr mis sueños y poder gozar de bienestar. Nosotros realizamos en cada área de nuestra vida qué era lo que necesitábamos, qué era lo que nos hacía falta, o nos planteamos como que de aquí a 5 años qué queremos. Entonces, pero ¿cómo estamos ahora? Que mi meta se trata de superarme, combinar mis estudios y en mi familia me puede ayudar de la manera de que ya puedo contribuir en mi hogar a ser un ejemplo para mi familia, mi hermano pequeño, en mi organización para seguir nutriendo los conocimientos adquiridos en mi preparación. Y en la parte donde medíamos cómo iba el estudio, cómo iba la familia, te das cuenta cómo está tu problema. Entonces esa fue una de las partes que estuvo bonita. Cada cosa tiene un proceso, entonces nosotros tenemos que seguir esos procesos. ¿Cómo yo voy a hacer y qué yo voy a hacer para realizar ese cambio? Entonces, de una vez, cuando yo realice ese cambio personal propio, yo puedo ya fomentarlo. Y la idea no es solo que nos quedemos
con lo que yo hago, con lo que yo cambié, sino fomentárselo a mi grupo, al grupo en el que estoy organizada o ya sea toda la organización, fomentar esos cambios para que ellos los puedan realizar también. Y así vamos a poder crecer. Vamos a poder crecer en conjunto nosotros y eso transmitirlo a la comunidad y así poder realizar y tener nuevas ideas. Es muy importante porque los sueños son parte de la vida de uno. Porque si uno se propone que va a lograr ser una profesional, yo quiero que mi familia mire un cambio en mí y que también se sientan orgullosas de mí también. Y que miren mi bienestar, que yo estoy... Me gusta compartir y que así ellas compartan y también me gustaría que así todos los jóvenes se tengan ese bienestar también, estar bien y con sus sueños seguir también. Así uno tiene cómo superarse a sí mismo y qué cosas tiene que alcanzar con los sueños que se tiene que proponer. Si yo soy una persona mala y todo eso y miran mi cambio, también ellos lo podrán hacer, porque si yo lo hice, ellos pueden pensar y hacerse la pregunta, si él lo hizo, ¿por qué yo no? Y también proponérselo para también ser una buena persona. Una vez mejorado mi bienestar, creo que puedo compartir las herramientas que utilizamos en los encuentros para llegar a proponer y alcanzar metas con los demás chavalos y chavalas nuevos de la organización e incluso para soñar unas nuevas metas en la organización. Ya pensás diferente, ya tenés nuevos proyectos de vida, nuevas metas, y sí lo hemos ocupado ya como a nivel personal, también al organizativo, que es en las comunidades, como chavala, cómo podemos cambiar. Mientras más se realizan las metas, el nivel de sociedad va subiendo y el nivel de bienestar va subiendo. Creo que en mi organización es muy importante el cambio colectivo, porque también eso influye tener la responsabilidad y la voluntad de cada persona que es parte de la organización para hacer ese cambio. Porque es una manera de que todos trabajemos colectivamente, trabajemos de mano a mano, tratando de que un cambio individual se convierta en algo más grande, se convierta en un cambio ya social. Es importante tener sueños porque por medio de esto es lo que uno vive feliz, te das cuenta de qué es lo que te gusta. Yo tengo muchos sueños y ahora que me han ayudado a medirlos y a conocerlos, a darme cuenta de ellos, que anteriormente no sabía, ni siquiera me imaginaba cuáles eran mis sueños, yo ahora sé que los puedo cumplir.